Hola, Consuelo. ¿Y la Rosario? Ya viene. Bonita la que hicieron, Luca. Los felicito. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada por lo que hizo Gaspar? ¿Enojada yo? No, ¿cómo se te ocurre? Ustedes se pierden al Johnny en todo caso. Consuelo, disculpa, pero yo no tengo nada que ver con las decisiones que toma la administración del campo. Ah, o sea, te lavas las manos. Buena, bien. Consuelo, yo lamento la forma en cómo hicieron las cosas, pero ya no hay nada que hacer. Me equivoqué contigo, Lucas del Monte. Yo pensé que te parecía más a tu hermano Juan, no a tu hermanito José. Estás equivocada, yo no me parezco a José y no me molestes más, ¿ya? Ay, todos los hermanos del monte son igual de tóxicos, así que... Oye, ¿qué pasa aquí? No pasa nada, Rosario. ¿Vamos? Yo que tú me cuidaría de tu hermano Gaspar y de tu hermano José. Me cuidaría. Consuelo, no sabes de su hija, ¿ya? Voy a seguir tu consejo, Consuelo. Gracias, papá. ¿Rico? Sí, papá. Oye, sí, papá. ¿Está rico? ¿Está rico o no? ¿Y esto? ¿Qué buena cara tiene? Sí, es que le pedí a la señora Blanca que me dejara salir antes para prepararte algo rico. ¿Y estamos celebrando algo? No, pero yo estoy contenta de tener los dos aquí en mi casa. Vamos a probar. Está exquisito. Muy bueno. ¿Te puedo hacer unas preguntas, José? ¿Qué pasa? Es que en el pueblo estaba todo el mundo comentando lo de los despidos y la bajada de sueldo en la Rinconada. ¿Y? ¿Será necesario hacerlo? Claro que es necesario. Y fue idea mía, además. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto se le bajó a la gente? Necesario, pero la gente es buena para alegar. Es que yo los entiendo. Igual son padres de familia, tienen que criar a su hijo, educarlo, alimentarlo. Bueno, ¿vamos a comer o me vas a estar cuestionando todo el rato? José, yo no te quiero cuestionar. Bueno, cuando como no me gusta hablar de trabajo, negra. Bueno, pero no tienes por qué hablarme así. Bueno, no me molestes, entonces. Mira, los negocios son los negocios. Mientras las mujeres estén más lejitos de eso, mejor. 98, 99, 100, 101, 102, 103. ¡Johnny! Señora Blanca. No, no me diga nada. Que ya empezó a imaginarse otras cosas y eso ya quedó en el pasado. No, espérate, no te vayas, ¿entiendes? ¿Qué? Mira, eso de que yo me pasaba películas contigo. Sí. Es parte del pasado. Pero quizá que déjelo ahí nomás, porque quizá que no le creo nada. Es parte del pasado, entiéndelo. Pasó. ¿Hablando en serio? Sí, pues. Siéntate como en tu casa, muchacho. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás segura? Segura. Ya. Muchas gracias, pues. Ay, ¿por qué? Pues. Ay, que hacía gusto, pero yo me sentía un poco... Nunca para tanto que te relajes así. Ah, sí, disculpa, tiene todo. Porque mientras antes empieces a trabajar, antes vas a arrendar algo. ¿Te das cuenta? Sí, señora Blanca. Muchas gracias. No hay por qué. Sí. Ay, Dios mío, no, por favor, no me pueden bajar esos pensamientos en nada. Estoy preocupado por la baja de los sueldos, por los despidos. Todo esto fue un error. ¿Qué lo dice? De que tienes que volver a la administración del campo, ya. No, pues hablemos en serio, si tenés una chacota, pues pero. Es que, Juan, yo nunca he visto a los trabajadores tan descontentos, tan inquietos. Bueno, ya se les va a pasar ya. No, es que así no se trabaja. Mira, estuve 20 años en la administración del campo, 20. Primero cuando el papá estaba vivo y después apechugué solo. Este es mi tiempo, quiero descansar. ¿Y qué va a dejar que Gaspar y José hagan lo que quieran con el campo? Bueno, ustedes ya tomaron una decisión. Ahora apechuguen. Te desconozco, Juan. Bueno, a lo mejor cambié. O sea que no te importa el campo. Sí, me importa. Por supuesto que me importa. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Lo administran ustedes ahora? Luca, ¿tenía un ratito? Sí, claro. Oye, estuve hablando con José algo que te podría interesar. ¿Qué cosa? ¿Tú has pensado en invertir parte de tu herencia? ¿Invertir? Sí, nosotros podríamos hacer rendir nuestra plata y José tiene harto ojo para esas cosas. Espérate, ¿esto es idea de él?
Sí, tú desconfías. Yo sé que tú lo quieres mucho, Gaspar, pero la verdad es que yo desconfío de él. Oye, lo único que tendríamos que hacer sería darle un poder para que él administrara nuestros capitales nomás. ¿Y entonces te olvidó que quería quedarse con toda la plata de Paula? Oye, eso nunca lo pudimos probar. Aparte que él lo niega hasta ahora. Yo no sé, yo he terminado por creerle. Yo no estoy muy seguro. Busca, hombre. José es nuestro hermano, no nos va a jugar chueco, no nos va a estafar tampoco. ¿Qué es lo que dice Juan de todo esto? Tú sabes cómo es Juan. Juan no dice nada. Esto quedaría entre nosotros cuatro, con Pedro. Déjame pensarlo, ¿ya? Ya, piénsalo. Gaspar. No firmes nada todavía, ¿ya? Piénsalo. Qué bueno, mi amor, que haya salido con tu papá. Mándale saludos. Ya. Oye, que te vaya bien en el doctor. Ya, mi amor. Un beso, te amo. Chao. ¿Hablaste con Lucas? Sí, no me fue muy bien. Dijo que lo iba a pensar. ¿Tú hablaste con Pedro? No todavía, pero en cualquier momento. Ya, traje los papeles para que los firmes. ¿Qué papeles? La autorización para poder manejar las plata. En eso habíamos quedado, ¿no? ¿Qué es lo que no me podías decir por teléfono? Quería contarte que ya empecé a hacer los trámites para dejar de ser una del monte. Era lo que querías, ¿no? Sí. Pero podrías haberlo dicho por teléfono. Es que no es lo único que quiero decirte. Siéntate. ¿Qué pasa? No puedo dejar de pensar en ti. Paula, por favor, eso se acabó. Juan, por favor, escúchame. ¿Qué más tengo que hacer para que vuelvas a confiar en mí? Para que me creas que te amo. ¿Pero cómo tan rápido tienes todo listo? Mientras antes empecemos mejor. Sí, pero esto deberíamos hablarlo con los abogados. ¿No hay que firmarlo en tu notario? Sí, claro, pero esos trámites los hago yo. Tú no te preocupes de eso. Sí, igual encuentro que es un poco rápido. A mí me gustaría revisar los documentos con calma. Está bien, revísalos. Pero habíamos quedado en esto, ¿o no? Sí, hombre, no te pongas así. Simplemente quiero estar seguro de lo que voy a firmar. No lo puedo creer, estás desconfiando de mí de nuevo. No estoy desconfiando de ti, José, nada que ver. ¿Hablaste tú con Juan? No, hombre, te dije que iba a firmar, te di mi palabra, ¿no? Bueno, ¿y entonces? José, por favor, no me presiones, ¿ya? ¿Sabes qué? Tú puedes hacer lo que quieras, es tu plata. Yo solamente quería ayudarte. Oye, José, espera. ¿Espera qué? ¿A que vuelvas a confiar en mí? Hombre, tú sabes que yo siempre he estado de tu parte. Bueno, no me queda tan claro. ¿Sabes qué? Yo tengo muchas cosas en la cabeza. Está la operación de la Lupe. Me siento mal por no haberla acompañado. Mira, perdóname. Pero yo creo que la operación de la Lupe no tiene nada que ver con la desconfianza que tú sientes por mí. ¿Cuándo van a seguir con lo enredo ustedes dos? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Cuando te conviene te hacía el pavo. ¿De qué estás hablando, José? Tú y Juan que ponen a Gaspar en mi contra y lo hacen dudar de mí. ¿Estás equivocado? Nada que ver. No estoy equivocado. Eso es lo que hacen. Bueno, tú no eres un santo. ¡Hazte cargo! Sé para qué pierdo el tiempo hablando contigo. ¿Y para qué te desquitas conmigo, ah? Eres más tonto que los perros nuevos, weón. Lo que había entre nosotros se acabó, Paula. No. Tus ojos dicen lo contrario. Yo sé que sigues pensando en mí. ¿Qué pretende? Juan, quiero que vuelvas a confiar en mí. Ya renuncié a la herencia, al apellido. ¿Qué más tengo que hacer, Juan? Bueno, eso no va a pasar. Mira, lo mejor es que cada uno rehaga su vida por su lado. Que yo quiero una vida contigo. Pero eso es imposible. Yo ya no puedo confiar en ti. No digas eso. Es la verdad. Lo único que nos une ahora son nuestros hijos. Todo el resto ha sido mentiras y engaños. Juan, por favor. Por favor, dame la última oportunidad. Quiero demostrarte que puedes confiar en mí, por favor. Mira, la última. No, Paula. Yo ya creí en ti una vez. No lo voy a hacer de nuevo. Lo siento.
Compadre, necesito hablar urgente contigo. Lucas, estoy lleno de problemas. Por favor, no me vengas a poner sí, más. Yo tampoco quiero más problemas, pero no sé lo que le pasa a José. Anda como loco, está perseguido. ¿Qué pasó? Me echó la foca de la nada porque dice que yo te estoy poniendo en su contra. Lucas, si tú no tienes nada que ver en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, se enojó porque no quise firmar unos papeles nomás. Gaspar, ¿tú confías en él? Sí, por supuesto que confío en él. Si confía en él, ¿por qué no firma los papeles todavía? Bueno, porque no los he visto. No puedo firmar unos papeles a ciegas, hombre. ¿No será que en el fondo estás dudando? No, sí, que tengo muchas cosas en la cabeza. El campo, la operación de la Lupe. Yo creo que en el fondo debería hablar con Juan. Él sabe estas cosas. Y no creo que esté enterado de los planes de José. ¡Ay, qué linda! ¿Te gustaron? Sí, mucho. Gracias. Oye, estoy feliz porque hoy empezó una nueva etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque empecé el tratamiento para dejar de tomar. Por ti, no voy a tomar una gota más de alcohol. ¿Le vas a dar un poder? ¿Por qué no? No, por nada, estoy preguntando. Tú sigues dudando de él. ¿Y tú no? Oye, yo confío en que José quiere hacer las cosas bien. Mira, si él va a administrar mi plata y la de mi hermano, si es que se la quieren pasar, es para, no sé, hacer inversiones, bueno, hacer... Está bien, José siempre ha sido bueno para los negocios. ¿No te vas a oponer? ¿Por qué me tengo que oponer? Bueno, no sé, yo pensé que lo ibas a hacer. Bueno, si están grandecitos ya, pues cada uno es dueño de hacer lo que quiera con sus plata. ¿Tú le pasarías de tu plata? Una vez así, no sé. Nunca está de más rentabilizar la plata, ¿no? Es la mejor noticia que me han dado el último tiempo. Bueno, por lo que yo he escuchado, los pellets dan muy buen resultado. Qué bien, Pedro. Es lo mejor que pudiste haber hecho por ti. No, pero no lo hice solo por mí. Lo hice por los dos, para que estemos bien. Yo desintoxicándome de todas las cosas que me han hecho mal y tú para que puedas enfrentar con fuerza tu enfermedad. Bueno, pero no es lo mismo. Lo mío no es tan fácil. Pero bueno, con ganas, con fuerza, pensando positivo, las cosas pueden cambiar. Es mucho más difícil, Pedro. Pero mira, piensa, el doctor te dio un plazo. Un plazo que no se ha cumplido. A lo mejor cuando vayas al nuevo control te dice que no sé, que el tumor dejó de crecer o hasta que se está reduciendo. Eres tan ingenuo. No, no soy ingenuo. Soy optimista, que es muy distinto. Puede ser. Escúchame. Las cosas van a estar bien. De verdad, tengo la certeza de que van a estar bien. No me preguntes por qué, pero van a estar bien. Cositas, mi amor. ¿Qué pasó? Nada, mamá. Paula, ¿qué te pasa, mi amor? No aguanto más. ¿Qué no aguantas más? Juan no confía en mí. Ya le dije que estaba haciendo los trámites para cambiarme el apellido. Ya renuncié a la herencia. ¿Qué más quiere que haga? ¿Vas a renunciar a tu apellido? Ya le dije que sí. Bueno, pero no me grites. Y entonces escúcheme. Escúcheme, por favor, mamá. Soy su hija. Estoy mal. La necesito. Ay, mi amor. Yo estoy enamorada del papá de mi hijo. Y él no cree en mí. Ni siquiera cree que puedo ser una persona decente, que puedo cambiar. Ya no sé qué más hacer. Renuncié a todo y él no me cree, mamá. Tú no tienes la culpa de nada. Por supuesto que no. Yo tengo la culpa de todo. ¿Y de qué sirve que lo reconozca ahora? Ay, Pupe, no sabes cómo me duele verte sufrir. Yo necesito que Juan vuelva a confiar en mí. Mi amor, ¿y si... ¿y si trataras de olvidarte de él? No puedo olvidarme, estoy embarazada de él. Pero las mujeres muchas veces podemos sacar fuerzas para olvidarnos de los hombres. Yo no puedo.
Yo no hago otra cosa que pensar en él. Con Ignacio García, por favor. Parte de Juan del Monte. Sí, mi ejecutivo cuenta. Ok, gracias. Ignacio. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, te llamaba para decirte que mis hermanos ya le pasaron la plata a José. Así que abre bien los ojos. Cualquier movimiento que haga en el banco, por favor, avísame. ¿Mm? Espero tu llamada entonces. Gracias. Chao. ¿No me suena nada? Estoy estudiando. ¿Estás enojada? Sí. Pucha, ¿cachai? Que anoche hablé con el Johnny, ¿cachai? Le conté todo y me retó que la había cagado de nuevo, que no hay que ver haberme la agarrado con el Luca. Igual me da rabia que metáis la pata y después te dais cuenta, Consuelo. Sí, sí, pero por eso tengo que pedir perdón, pues, nana, perdona, ¿cachai? Primera y última vez, porque tú sabes que el Luca es una buena persona más encima. Sí, sí, pero también entiéndeme a mí, pues estaba picada, enrabiada, fue muy indigno todo. Sí, pero el Luca no está de acuerdo con lo que hace Gaspar. De hecho, él votó porque Juan se quedara en la administración. Sí, 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 el Johnny me contó. Por eso te pido perdón. ¿Amigas de nuevo? Sí, ya, a mí. Ay, nana, te adoro. Lo único que estamos viviendo juntas. Va a ser como los viejos tiempos. Te adoro. Amor. Echa buena manito. ¡Uy! El triciclo pa' lindo que le compraste al Simón. ¡Qué raro, hombre! Oye, están envolviendo el regalo, oye. Bien, qué fantástico. Esto para el cabro chico va a cumplir 2 años. Oye, ¿se lo van a dejar o no? No sé, no me hago muchas ilusiones, que como están las cosas con el don José y la Beatriz, no nos quieren ver ni en pintura, no nos vamos a aparecer por la casa. Pero se lo mandan a dejar, po. ¿Y usted cree que no va a haber problema? ¿Y qué problema va a haber? La Beatriz puede decir que ella se lo compró, po. Te vine a dar un beso. Gracias. Oye, te quería pedir disculpas porque anoche fui muy duro. Pero es que de verdad me descompone que te metas en las cosas de la Rinconada. Está bien, yo no lo voy a hacer más. ¿A dónde ibas? Que quería ver si le encontraba algo al Simón, pues no es que mañana está de cumpleaños. ¿Te acordáis, verdad? Sí, claro, obvio, cómo no me voy a acordar. No sé qué hacerle, pues había pensado algo en la casita, con sus amigos del jardín. No sé, una cosita poca, pero algo. No me parece. ¿No? ¿Y por qué? Porque lo vamos a celebrar en mi casa, con mi hermano, con su familia, como corresponde. Encuentro que aquí está como un poco grande. Sí, como de cintura, sí. Aquí atrás, tómele. Eso, ahí. Ay, enana, te ves preciosa. Luca se va a morir de amor cuando entre a la iglesia. Y ya está muerto de amor, mamita. Ay, que me dieron ganas de casarme, te juro. Te veo con el vestido, pienso en la fiesta. Tú lo quisiste, así que perdiste como en la guerra. Bueno, pero podemos arreglar ese problemita. Bueno, después hablamos de eso ya. Enana, hagamos un matrimonio doble, por favor. Sácate esa idea de la cabeza, te dije que no. Y es no. Qué buena onda. Sí, súper. ¿Podemos hablar? Efra, yo no quiero ser mala onda contigo, pero la verdad es que no tenemos nada que hablar. Las últimas veces que hemos tratado terminamos peleando y yo no quiero pelear. Yo vengo a hablar del Simón, del cumpleaños del Simón. Lo que pasa es que a mí me duele en el alma no poder verlo solo porque el José no quiere que nos veamos. No vaya a poder ir a la casa. Pero resulta que yo le compré un regalito y yo se lo quiero entregar, pues, aunque sea en otra parte. Efra, no. José se va a indignar. No. Pero le podés decir que tú se lo compraste, pues. Es que yo lo único que quiero es que el Simón pase un cumpleaños bien. Sin problema.
sé que no lo puedo ver. Mejor que no. Ok. Nos vemos. Ay, Luca, felicitaciones. Muchas que seas gracias. Muy feliz en tu matrimonio. Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Oye, pero qué buena noticia. Juan estuvo acá y no me dijo nada. Espérate, ¿Juan vino? Sí. Quería contarle que muy pronto voy a dejar de ser una del monte. ¿Paula, vas a hacer eso? Sí. ¿Qué pasa? Que igual es raro. No cualquier persona haría lo que estás haciendo tú y eso habla bien de ti. Demuestra que no tenía idea de lo que estaba pasando. Ojalá Juan pensara igual que tú. Porque haga lo que haga, yo voy a seguir siendo una mentirosa. Paula, ¿tú todavía estás enamorada de Juan? Sí. Pasa. ¿No hay? ¿Quiere hablar con nosotros? Luca me preguntó que qué opinaba yo acerca de que José administrara las platas. A mí me interesa saber cuál es tu opinión al respecto. Igual, como le dije a Gaspar, creo que no hay ningún riesgo. No sé, yo todavía desconfío, José. No les puedo mentir. Esta es una buena forma de probar si José no está diciendo la verdad. No sé, yo creo que es muy arriesgado. Imagínate si se caga a Gaspar con su plata. No, no va a pasar nada porque tengo un plan. ¿Un plan? Sí. ¿Y qué plan? Lo necesito a ustedes para comprobar si realmente José está siendo honesto con nosotros o no. A ver, no entiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Firmar. Solamente firmar, igual como lo hizo Gaspar. No, no, no sé, Juan. Estáis locos. Yo creo que esto es muy arriesgado. ¿Gaspar lo sabe? No, no lo sabe. Pero créanme que no va a pasar nada, se los prometo. Bueno, ¿y qué? ¿Tú también vas a firmar? Lo que pasa es que si yo firmo sería muy sospechoso. Además, José no ha hablado conmigo todavía. Pero qué sorpresa. Bueno, lo revisé y está todo en orden. ¿Y por qué cambiaste de opinión? Si no cambié de opinión, te dije que quería leerlos con calma antes de firmar, eso es todo. Por favor, Gaspar, dudaste de mí, no mientas. Reconócelo, ¿sí o no? Bueno, como insististe tanto, me pareció un poco raro, pero... Bueno, ya, desconfío un poco, ¿no? Como si no me conocieras. Ya, si no es eso, hombre, tranquilo. Reconozco que me pongo un poco ansioso cuando tengo un negocio entre manos, pero... Si yo confío en ti, si aparte siempre he tenido buen ojo para estas cosas. Me va a ir increíble, créeme. Ojalá que Pedro y Lucas se decidan pronto, cuidado. Bueno, me tienes que ayudar a convencerlos entonces. Porque mientras más plata tengamos para invertir, mucho mejor. Pa, ¿qué pasa? ¿Gaspar? Está recibiendo los tractores nuevos. Yo estoy aquí esperando para mandar un mail al gallo de los fertilizantes que quiere que le pague al día y no pienso hacerlo. Parece que nuestro hermano se apoya mucho en ti, ¿eh? Sí. Me contó acerca del poder que le pediste. ¿Qué? ¿Te pido permiso para hacerlo? No, 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 no. Simplemente me lo comentó. Sí, aquí están los papeles que firmó. ¿Ya lo firmó? ¿Te convenció? No te hagas el bueno conmigo. Sé perfectamente lo que estás pensando. Yo no estoy pensando en nada. Él me preguntó y yo le dije, bueno, es tu plata, es lo que quieras con ella. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no trataste de convencerlo de que cambiara de opinión? No, por supuesto que no. Si él confía en ti, por algo será. Sí, porque me conoce y me quiere. Sí, ya. ¿Tú lo quieres también a él? Obvio, mucho. ¿Sabes qué? Algo que no me queda claro, José. ¿Tú te vas a ir igual? No, cambié de opinión. Qué bueno, me alegro. No te creo. Pero da lo mismo. Ahora perdona, pero tengo cosas que hacer. Ay, parece que está todo. Todo lo que hay que comprar, porque don José no quiere que falte nada para el cumpleaños del Simoncito. No, sí está todo. ¿No es cierto? Sí. Ay, usted me va a tener que ayudar mañana porque yo no voy a dar abasto sola. Bertita, desgraciadamente yo no voy a poder ayudarla. Yo no voy a venir. ¿Pero cómo? ¿Por qué no va a venir? ¿Por qué?
Él es su nieto, ¿no? ¿Cómo lo va a asistir al cumpleaños de su nieto? Sí, es mi nieto y yo lo quiero mucho. Pero la verdad de la milanesa es que no es mi nieto. Bueno, pero... Es el hijo de don José. Y don José es el que manda. Y yo ya sé que don José no quiere que nosotros vengamos. Sí, que... ¿No lo va a dejar asistir entonces? No. ¿Y con lo que quiere usted hacer niño, pues modesto, pues? Sí. No va a venir ni... ni mi hijo ni yo. Mucho. Y yo lo quiero mucho, pero... ¿sabe una cosa, Berta? No, no... No quiero hacer problema, ¿no? Le voy a mandar algún engañito. Quiero que usted se lo entregue a la Beatriz y que no se sepa nada de eso, ¿verdad? Sí, está bien, no se preocupe. Oye, que me da pena verlo así, me necesita que llore. No, 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 si no, no, no estoy que llore, es que estoy resfriado, eso es todo. Sí, sí, está resfriado. Bueno, ¿quiere que la acompañe al supermercado? Si usted quiere, ya... ¿Paula renunció a la herencia de los del Monte? Tal cual como escucha. Quizás, ¿qué estará planeando ahora? ¿Y cómo lo supiste? A Julieta me lo contó. Y a ella se lo contó Juan. ¿Y tú? ¿No supiste nada anticipado por la Sofía? Ay, no insista con esa tontera, por Dios. Hace mil años que no hablo una sola palabra con esa mujer. No habla, pero sí, ella te sigue mandando mensajito de texto, ¿o no? Y si eso quedó aclarado con, pero con claridad meridiana, sí, sí, por sí, Dios. Sí, sí. Oye, los del Monte deben estar felices con el clavo que se sacaron. Bueno, supongo. Ahora que no existe por medio dinero, qué sé yo lo que van a hacer esas brutas. Seguro quiere sacarle plata a otra persona. Bueno, ya, listo. Me voy, chao. ¿Dónde vas tú? ¿Cómo que a dónde? Te dije que íbamos a comprar ropa con la niñita para el matrimonio de la Rosarito. Ya no gasté mucho. Voy a usar la tarjeta. ¡No! ¡La ya. tarjeta no! ¡Oye! ¡Blan! Yo voy a echar a cocer una pechuguita de pollo para hacer una pastita para mañana. Nada, si la Berta va a hacer todo. Pero pucha, es que a mí me gusta hacerlo, po. Pero no tiene por qué estar cocinando, ella es la empleada de la casa. Ay, ¿y en qué voy a poder ayudar entonces? Tú lo único que te tienes que preocupar es que Simón esté listo para que lleguemos a la hora, nada más. Oye, nada que ver, ¿eh? Pero... ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí al final o no? Yo ya te dije, nosotros nos vamos a ir. Pero no me preguntes cuándo porque no sé. Tú lo único que tienes que hacer es estar preparada porque eso va a ser en cualquier momento. ¿Pero por qué tanto misterio, José? Ya. No me hagas más preguntas negras, ya es lo que te digo, ¿ya? Ya. ¿En qué estás? En nada. A mí no me engañes, Juan. Yo sé que estás pensando en Paula. Hoy día fui a su departamento. E insiste en que todas las cosas que ha hecho han sido para demostrar que está enamorada de mí. ¿Y tú no le crees? No se te ocurre que le voy a creer. Yo cuando la escuché, me pareció que hablaba con honestidad. No cualquier persona rechaza una herencia que a pesar de todo le corresponde legalmente y se cambia el apellido que ha llevado toda su vida. ¿Y qué pasa si esto es una estrategia? Yo creo que Paula te quiere de verdad. No puedo. No puedo confiarme, ya te juro, yo he tratado, pero no puedo. Es imposible, pajarito. Oye, ¿está bien rica tu comida, mamá? Ay, linda, muchas gracias. Oye, que la Blanca empezó a cocinar de nuevo, el rancho en esta casa subió mucho de pelo. Se le agradece, caballero. Oye, nana, ¿tú cachai eso que parece que el Pedro se puso una cuestión como para dejar de tomar? Ah, sí, la Julieta me contó, se puso un pellet. ¿En serio? Ah, el pellet, sí, sí. A veces resulta, a veces no resulta. Ay, ojalá. Ojalá, sí. Claro. Oye, papá, ¿viste el vestido de la Julieta o no? No. Oh, se ve precioso, linda. Salió muy caro. ¿Cómo está, familia? ¡Qué bueno que has llegado! Mira, yo te tengo guardada comidita, así que ¿por qué no te vas a duchar y te vienes a... Muchas gracias. ¿Por qué llegaste tan tarde? Sí, disculpe, que estoy con mucha pega ahí. Sí.
Hoy día tuvimos que instalar una cerca larga que llegaba hasta el campo el vecino y con los cabros. Pero papá, esa no es pega de él, po. No, era lo mismo, bonita. Si había que hacerlo, había que sacar la pega hoy día nomás. Si no, íbamos a terminar el día en Nipro. Es buena gente este Johnny. Johnny, lávate las manos nomás y te sientas tranquilo a no, por favor, que se duche, no. Déjalo. Déjalo, que coma así. Sí, claro. Oye, ¿hiciste una lista de todo lo que gastaste? Voy a ir a calentar el comida, yo ni vuelvo. No. Papá. Taura. Me encuentro que lo mínimo que contraté no sea unas dos personas para que no le cargues tanto la mano al Johnny, ¿cachai? Bueno, ya, perfecto. Voy a ver cómo lo puedo arreglar. Sí. Bueno, ¿me gastaron mucho? La verdad, N. Pero nos vamos de preciosa, te lo juro, papá. Deberían haberse medido un poco. No, papito, si mi vestido es súper sobrio, ¿sí? No, ¿y qué tanto también? Pues si se supone que uno se casa una sola vez en la vida, ¿o no? Cuando la escuché, me pareció que hablaba con honestidad. No cualquier persona rechaza una herencia que a pesar de todo le corresponde legalmente y se cambia el apellido que ha llevado toda su vida. ¿Tú todavía estás enamorada de Juan? Sí. Ay, quédense ahí, que les quiero sacar una fotito, bravo. ¿Ya? Oye, la torta y los regalos están en la casa de los tíos, ¿ya? Ya, manteo. Un manteo. ¿Cuántos años son? ¿Dos? Ya. ¡Uno! ¡Dos! Avión. ¿Qué pasa? Me encanta verlos jugar juntos. Ya, una foto. Ya. Sacamos una foto con el cumpleañero aquí. Mira para acá. Riéndote. Exquisito, precioso. El año pasado estaba ahí tan chiquitito y ahora mírate. Le hicimos una fiesta enorme, estaban todos. Oye, cuidado con juntar a Simón con Efraíno con Modesto. Estoy seguro que lo van a querer saludar. Ya, yo me voy a apurar. Para que no lleguemos tarde donde tu hermano, voy a buscar el bolso. ¿Sí? Ya. ¿Cómo está el cumpleañero? ¿Ah? ¿Cómo está el cumpleañero? ¿Cómo estamos para la celebración? ¡Ah! ¡Oh, don Juan! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo está usted? Igualmente, oiga. ¿Y? ¿Todo bien? Todo bien, pues gracias. Bueno, ahora que te veo, aprovecho de decirte que se te echa mucho menos en el campo. Ah, muchas gracias, don Juanito. Siempre fuiste nuestro mejor empleado. ¿Sí? Bueno, es que tantos años trabajando ya en la Rinconada, pues. Sí. ¿Se acuerda que nos creamos de chiquitito jugando a la guacha? ¿Se acuerda de esa? ¿Todavía te acordás? Claro, sí. Sí. ¿Qué? ¿Desea ver a la señorita Julieta? No. Vengo a la mire, mire. Pero, Juan, qué gusto verte. ¿Cómo está? No, más bien. ¿Y tú? Pasa, por favor. Gracias. Pasa. ¿Quiere que le sirva algún expendio, alguna huella? No, Johnny, déjanos gracias. Conversar. Gracias. Gracias. ¿Café? Sí. Pase. No, tengo que volver a la casa. Está de cumpleaños ese Simoncito. Ay, niño, claro. Sí, no, yo venía a hablar con usted por el tema del matrimonio de mi hermano con la Rosarito. Siéntate, Juan. Mira, la verdad que cuando fui a hablar con Gaspar me fue harto mal. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Bueno, yo sé que para la Rosario es importante que la Julieta la vea entrando al altar. No solamente le haría feliz a ellas dos, sino que también haría muy feliz a Luca. Sí. Así que yo quería decirle, señora Blanca, que no se preocupe por los gastos de la fiesta porque esos van a correr por mi cuenta. ¿Me estás hablando en serio, Juan? ¿De verdad? Yo quiero que sea una fiesta bonita. Así que organízala como usted quiera. Lo único que le voy a pedir, señora Blanca, por favor, es que no le diga nada a Gaspar. No, por supuesto. Lindo, muchas gracias, no, Juan. Qué encantado. Eres un hombre tan bueno. Oiga. ¿Y Julieta cómo ha estado? Bien. Mucho mejor desde que no te ve. Me imagino. Lo siento, pero es la verdad. Mándale muchos saludos, ¿ya? Sí, en tu nombre.
me voy. Tengo que ir al cumpleaños, Simoncito. Sí, sí. Gracias. Chao. Chao. Oh, Dios mío, santo, gracias, gracias. La Rosanito va a poder tener el matrimonio que siempre soñó, el matrimonio de cuento de hadas. Oh. ¿Algo? Gaspar habló con nosotros ayer. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la administración de la plata. ¿Y? Y nada, pues te queremos pasar la nuestra. Ah. ¿Lo pensaron bien? Sí, sí. Necesitamos que nos pasen los documentos para que los podamos firmar. Bueno, me parece genial que les interese la idea. La verdad es que yo pensé que tú no ibas a querer. ¿Por qué? No sé, por tu cercanía con Juan. Pensé que te iba a meter cosas en la cabeza. Una cosa es que yo me lleve bien con Juan José y otra es que me diga lo que tengo que hacer con mi plata. Tienes toda la razón. Bueno, estamos listos entonces. No se van a arrepentir. Van a ver, vamos a ganar mucha plata. Sí, Johnny, claro. Págale a toda esa gente, claro, por supuesto, no queda otra. Y te felicito, ¿eh? Lo estás haciendo muy, muy bien. Bueno, chao, John. Dime, Johnny, ¿viene a almorzar? No, tiene mucho trabajo en el campo todavía. Ah. ¿Sabes qué? El gesto de Juan me emocionó. Realmente ese hombre es y será siempre un caballero. ¿Cómo te puede emocionar? Está pagando sus culpas. Eso es lo que está haciendo. ¿Eres tan malagradecido tú, Dios mío? Hay que agradecerle el gesto, ya se lo agradezco. Pero lo único que está haciendo es pagar sus errores, los graves errores que cometió con la Julieta. Perdona, ¿eh? Pero salimos todos beneficiados con eso. ¿Y por qué si yo estaba dispuesto a poner la plata que faltaba? Claro, y después teníamos que comer tallarines todo el año, no, ¿verdad? No sea exagerada, por Dios. Ay, ya, sí, exagerada. Ya, vamos a almorzar. Va. ¿Qué hay de almuerzo? Tallarines, guaso coñete. Oye, Freire, ¿se ha sabido algo de Don Eleute, no? Sí, me acaba de llamar. Está todo bien allá. Está todo bien. ¿Y vos? ¿Cómo estáis? Che, la preguntita. ¿Cómo queréis que esté? Te voy a comprar un triciclo más bonito, mi guachito. Ah, eso me pasa por huevo, tan lejos. Ah, yo se lo entregaría igual, ¿sabéis? Ganas tengo, ¿y cómo lo hago? Bueno, no sé. Por lo mejor yo puedo hablar con Don Luca y vemos la forma de hacérselo llegar. No, si quería entregárselo yo mismo para ver qué carita ponía. Estoy seguro que le haría encantado, mi guachito. Ah, pero no se haga mala sangre, compadre. Si ese cabro chico en el fondo de su corazón siempre va a saber que tú eres su papá y eso es lo que importa, po. Sí, pero no puedo verlo, po. Bueno, pero mejor, ¿para qué hacerse problema? Es que no me hago la idea que no voy a poder estar con él, po. Ya, pero no tomes más caldo cabeza, po. ¿Sabes qué? Estoy puro huevo. ¿Qué hay que hacer? Te voy para allá, ¿eh? Vos te quedas callado. Ya. ¡Qué lindo esto! ¡Me encanta! ¡Qué cosa más linda que ver a la familia reunida! ¡Y mira el rey cómo quedó lindo! ¡Mira! ¡Ay, papá! ¡Que no se quedan ahí para la fotito! ¡Ya! ¡Sí! ¡Foto, foto! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué rey! ¡Eso, eso, ya! ¡Me lo voy a sacar el mío! ¡Ay, que no se cae! ¡Mon! ¿Frein? Yo le vengo a entregar mi regalo a mi hijo. ¿Cómo te atreves a venir acá? Ándate ahora mismo aquí. José, cálmate ya. ¿Quieres que te saque a patada? ¿Ah? Ey, 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 no le eché a perder la fiesta al Simón. Tranquilo, ¿ah? José, tranquilo ya. Tú no deberías haber venido, Efraín. Tú no me hables. ¡Ey, ey, ey! ¡Pelea aquí en mi casa, no va! Llévate a Simón de aquí. ¿Por qué no hacerte un regalo para su hijo, señor? ¿Qué? Gracias. Tengo que hablar contigo ahora. Ya lo sacaba a patadas, eso debería haber hecho. Es el ejemplo que le quieres dar a tu hijo. Él sabía que no podía venir a meterse aquí. Ah, por favor, José, piensa un poco, ponte a su lugar, hombre. Hasta hace un poco tiempo atrás él era el papá de Simón. El único papá de Simón soy yo. Ya está bien, nadie te quiere quitar eso. Pero no le puedes pedir a Efraín que se olvide el cabro chico la noche a la mañana. Bueno, no quiero que ese roto mierda esté cerca de Simón. Déjate de rotear a la gente. Bueno, eso es lo que es, un roto. Sabes que te escucho y parece que no supieras de dónde vienes, Juan. Yo me crié aquí. ¡Pero no naciste aquí! Y tu mamá te dio una adopción porque no tenía plata para alimentarte, weón. Bueno, me alegro mucho que lo haya hecho porque era una vieja borracha y rota igual que es infeliz.
Lo lamento mucho. ¿Para qué te fuiste a meter a la pata a los caballos, hombre? ¿Qué querés que hiciera? Simoncito es como mi hijo, y don Juan lo entiende. Bueno, ¿y la vea qué hizo ella? Claro, el alombrío. No se le movió ni un pelo, se quedó ahí tranquila. Es como si no fuera ella, parece que lo hubieran cambiado. Por la chita, compadre. El Simoncito igual me vio eso, sí, po. Vio que su papá llegó, que no lo dejó abandonado, que me la jugué por él. El día de mañana ese niño va a saber quién soy yo y todo lo que yo hice para no perderlo. Qué lástima lo que pasó en el cumpleaños, Simón. Pues está cada día peor. Sí, es verdad. Juan, con Pedro firmamos lo del poder. No va a pasar nada. Ojalá, porque es todo lo que tenemos. Tranquilo, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Oye, yo te quería dar las gracias. La Rosario me contó que vaya a pagar todos los gastos de la fiesta. Ah, sí. Bueno, da lo mismo eso. Ah, para nadie es un secreto que eres mi hermano favorito. Te quiero, Juan. Todos estos años has tomado el lugar del papá para mí. ¿Tan viejo estoy? No, si no estás viejo. Me gusta mucho mi familia. A pesar de todos los malos ratos que hemos pasado, son muchos malos ratos buenos. Te quiero mucho. Te juro que cuando encuentres imbécil lo voy a agarrar a patá. Ya, pues, José, para, por favor. Sabía que no tenía que venir a meterse acá y lo hizo igual. A menos que tú lo hayas invitado. ¿Cómo se te ocurre? Además, me emputece, Juan, la actitud que tiene, que se hace el bueno, el comprensivo. Lo que pasa es que Juan es una buena persona. ¿Qué va a ser buena persona? Eso es lo que él nos hace creer. Ya, corta la hablar así. Bueno, yo hablo como quiero. Sale de aquí, por favor, déjame solo. Pero qué metía más grande la de mi hijo Efraín. Viejo, ¿por qué se le vieron sacar un regalo al Simoncito? Eso es todo, no es tan grave, hombre. Pero si él sabe que las cosas no están bien allí, don José no lo quiere. ¿Para bueno, qué pero insiste? José no puede ser tan egoísta, pues, hombre. Él tiene que entender que Efraín también quiere al cabro chico. Dígame una cosa, Juanito. ¿Usted sigue desconfiando de don José? Lamentablemente sí, hijo. Qué lástima. Es una lástima. Ojalá que me equivoque. Porque si lo pillo en algo malo, sí, lo voy a meter preso. Y esta vez no se va a salvar. ¿Ya te vas ya? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ay, Juan, es que me da pena todo esto que está pasando. Ya, tranquila. Beatriz, ¿José te trata bien? Sí, sí, si él me quiere. No es que yo me quiera meter en tu vida, pero me gustaría saber si se van a ir del pueblo, porque yo he tratado de hablar con él, pero él no quiere hablar conmigo. Juan, mira, el José me va a matar si sabe que yo estoy hablando contigo, pero me dijo que no iba a ir de todas maneras. No te preocupes, No le voy a decir nada. Yo pensé que iban a llegar más tarde, mi amor. Sí, lo que pasa es que se siente un poco mal. Ay, ¿qué tiene mi niñita preciosa? Lo mismo es siempre, pues, mamá, me duele la cabeza. Suba y descanse un ratito, mi linda. Sí, ¿ah? Sí, eso voy a hacer. Ya. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Ay. Yo subo el día. ¿Es idea mía o esta niñita está sufriendo estos ataques cada vez más a menudo? No, nada que ver. Está regio la niña. No, no, señora Blanca, ya no está bien. Eso hay que aceptarlo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, estar con ella, pues. No. Oye, muchas gracias, Pedro, por todo lo que estás haciendo por ella. De nada, don Miguel. Qué pena tan grande este acontecimiento tan nefasto que malogró este cumpleaños. Y el niño nada que ver con la historia, sí, pues. Yo debía haber hablado con Efraín para que evitara venir para acá, pero no alcancé a hablar con él. Ya, parece que está. Uy, me voy a sentar un poquito porque mire, tengo los pies hinchados. Oh. ¿Sabe? Yo voy a ir a conversar con el Efraín.
Hasta me gusta que se preocupe de su muchacho ese. Sí. Antes conversaba poco con él, ahora converso más, que antes no podía. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a los cabros del monte. Si yo a todos estos cabros los crié desde chiquitito. Por eso lo quieren tanto, por Modesto. Sí, menos el José. No, el José lo quiere, a su modo, pero lo quiere Modesto. Ay, ¿qué hacer, ah? ¿Qué hacer para poder evitar la tragedia que se está desatando en esta familia? Gracias, Paula, muchas gracias. Pero de nada. No era necesario que me trajera un regalo, de verdad. Ay, ¿cómo no? Es lo mínimo que puedo hacer si te vas a casar, ¿o no? Sí. Lindo. Oye, mejor no le cuentes a la Rosario, ¿ya? Tú no tienes problema. ¿Qué estoy haciendo acá, Paula? Oye, bueno, yo le dije que no te contara, pero en realidad no tiene nada de malo. Te traje un regalo de matrimonio. Yo no quiero tu regalo. Llévatelo, porque si lo dejas acá, yo lo voy a botar. Rosario, por favor, ¿te puedes calmar? No, Rosario, nada. Si tú sigues en contacto con Paula, nuestro matrimonio no se hace, Lucas. Pase. Cierra la puerta. ¿Qué pasó? No me equivoqué con José. ¿Cómo? Él me mintió. ¿Te acuerdas que me dijo que no se quería ir de aquí? Bueno, hablé con Beatriz. Ya. Y me dijo que se quería ir lo antes posible de este pueblo. Incluso cuando le pregunté, Beatriz se puso muy nerviosa y me pidió por favor que no le contara nada a José. ¿Y qué va a pasar ahora? José quiere estafar a mi hermano. Por eso que despidió un poder amplio para poder invertir. Pero él no quiere invertir, viejo. Él lo que quiere es robar. Julieta. Julieta, ¿qué pasa? Julieta. Julieta, mi amor, por favor, responde. Julieta. Julieta, por favor, no. No, por favor, no. Dios, por favor. Julieta.